Buenos Aires, Argentina. A live political talk show is about to change from a war of words into a real battle. Guest Alberto Samy, accused of owing millions in taxes, crowds the table. The host steps back uneasy. First, there's shoving, but then a sucker punch. Shocked crew members rush in to restore order. The men are separated. Tempers seem to cool. Then the fighting resumes. The host is barely able to stay on his feet. Still, he tries to counterattack. A man from the politician's side rushes in. There's a kick from behind. The host goes down. Again, he comes out swinging. It takes four crew members to finally restrain the host and end the brawl. On this talk show, actions speak louder than words. ¿Cuál es el pensamiento de Samid al que refiere Viale? Me cuesta entenderlo porque usted tiene un pensamiento muy primario. ¿Es realmente primario? ¿La qué efectividad yo estoy defendiendo? Que si sí. Nosotros tenemos una moneda más fuerte, sí. Una moneda que no sea tan fuerte. ¿Quién tenía razón de los dos? Y usted a veces sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. Pero a veces sabe cómo se llama un día. Usted debe como 70 millones, pague los impuestos. ¿Cuál fue la forma detrás del caos? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Esto es Porque la Tele. Y hoy vamos a analizar La Pelea del Siglo, protagonizada por Mauro Viale y Alberto Samid. Corría el año 2002 cuando un peso dejaba de valer lo mismo que un dólar y se comenzaba a escuchar una frase que más tarde sería de uso frecuente. ¿Compro o vendo? No, compro. ¿Por qué? Sí, porque esto se va a la mierda. Quedábamos otra vez fuera del Mundial, pero esta vez en primera ronda. Es difícil ser argentino todos los días de la vida. Es bastante difícil, pero bueno. Lo bueno es que nosotros dejamos todo. El presidente de Uruguay, Jorge Valle, cometió un sincericidio al aire en contra de todos los argentinos, para más tarde pedirnos disculpas con una buena chupada. Más argentino, una manga de ladrones del primero hasta el último. Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina, de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. Pero ¿cómo le voy a plantear a Dualde nada, querido? No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va. Después de las polémicas declaraciones que realizó, el presidente de Uruguay, Jorge Valle, llorando, le pidió disculpas al presidente Uruguay. No me cuesta pedirle disculpas al pueblo argentino y a usted, señor presidente. Para nada me cuesta. Es de hombre sano hacerlo. De mi parte, señor presidente, le doy por terminado absolutamente este episodio. Hay otras cámaras, me parece. No, no, no importa, si hay otras cámaras, no, haremos lo mismo con otras cámaras. All right, let's do it. 2002. Estamos a una Billie Eilish de distancia. En realidad nació el 18 de diciembre del 2001, pero bueno, es casi lo mismo. Aparte que en diciembre del 2001 también se generó la crisis que después devino en la devaluación, que devino en la pelea de Samid y Mauro Viale. Las escuelas de pensamiento de nuestros dos contrincantes. Lo que se suponía que se debía discutir era básicamente la devaluación recién impuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde, estableciéndose los bandos del siguiente modo. Samid repinta devaluación, lo que incluye el compre argentino. La caridad bien entendida empieza por casa. Y ya veremos por qué esto es muy importante. Viale no pinta una mierda. Lo que pinta es una jugosa dolarización de la economía. La apertura. Viale trae una proposición. Usted viene a defender el compre argentino. Está muy bien. Yo estoy defendiendo. Esto es lo que defiende el mundo entero. Lo que significa que todos los argumentos que exhibe Samid se enmarcan en la intención de defender el compre argentino. Considerando esta imagen de Samid en el bailando, daría la impresión de que la proposición de Viale es verdadera. Sin embargo, ¿es necesariamente verdadera? La proposición de Viale es en realidad la conclusión de un pensamiento implícito. Samid banca el compre argentino, Samid está argumentando, Samid está defendiendo.
defendiendo el compre argentino. Esto constituye, en principio, una falacia de correlación coincidente, ya que aunque Samid banque el compre argentino, esto no implica que siempre que argumente va a estar defendiendo esta consigna. Por ejemplo, si Samid dice, acomodar la bombilla del mate antes de tomar es de pelotudo, esta proposición bien puede formar parte de un argumento, pero difícilmente lo que busca ese argumento es demostrar las bondades del compre argentino. De ahí que Samid refuta... ¿La qué efectividad lo estoy defendiendo? En este momento es que Samid despliega su razonamiento. Si nosotros tenemos una moneda más fuerte, una moneda que no sea tan fuerte, acá se van a volver a abrir la fábrica. A primera vista, la estructura de razonamiento es curiosa. Lo que se propone aquí es una conjunción de dos términos opuestos, lo cual en lógica formal es imposible. Por eso tenemos que entender que Samid comete un error al decir si tenemos una moneda más fuerte y se rectifica a continuación diciendo una moneda que no sea tan fuerte, es decir, una moneda devaluada, como la que proponía Duhalde. El punto de giro. Hasta ahora las inconsistencias en el pensamiento de Samid tienen un evidente impacto en la opinión de Viale. No tiene un razonamiento primario. Si supiera cómo se llama. Me cuesta entenderlo porque usted tiene un razonamiento muy primario. Dejando de lado la pregunta de cómo es que Viale no puede comprender un pensamiento primario, el elemento clave de esta réplica es el usted, porque es precisamente en este punto donde se abandona por completo la discusión de ideas y la cosa pasa a ser personal. Guerra. Ad hominem. La discusión ya no va de demostrar los argumentos propios y refutar los ajenos, sino de invalidar los argumentos ajenos, descalificando al adversario. Alberto, pero bueno, pague los impuestos. Ya los pagué. Y usted a veces sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. Pero a veces sabe cómo impuestos. Se llama un día. ¿Eh? Usted debe... Y no decirle que no, es imposible entenderlo a usted, porque usted no razona. Sí, seguramente que sí. ¿Va a entender a un hombre cuando sepa cómo se llama? Es muy elemental. Si usted no sabe cómo se llama. Es muy elemental su razonamiento. Yo a la mañana me levanto y sé que soy Alberto Samid. Usted no sabe si es Viale, si es José Pérez Rodríguez. ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber? Para, ¿por qué seguro que no es José? ¿Será por José, hijo de Jacob, patriarca del pueblo de Israel, jefe de una de las 12 tribus de Israel y padre de Efraín y Manasés? No puede ser, porque este José era judío. ¿Será por José de Nazaret, padre de nuestro Señor Jesucristo? No puede ser, porque este José también era judío. ¿Será por José de Arimatea, que reclamó el cuerpo de Cristo crucificado para darle debido sepulcro? No puede ser, porque a pesar de ser simpatizante de Cristo, oficialmente declaraba ser judío por respeto y miedo al resto de la colectividad. ¿Será por José Francisco de San Martín y Matorras, más conocido como San Martín, militar y político rioplatense y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú, que no era judío? No puede ser, porque se conoce que cada vez que en una conversación al pasar tenía algún exabrupto antisemita, como por ejemplo pedir la liberación de Palestina frente a Israel, él se escudaba con lo que más tarde se convertiría en un cliché típico de la gente que se escuda de no ser anti algo. Y esa frase era, tengo un amigo judío. Ese amigo era Alejandro Aguado, y aunque caiga en lo que más tarde sería el cliché de judío típico, Alejandro era un acaudalado banquero que lo salvó de la indigencia y de pasar estrecheces al final de su vida. ¿Será por José Juan Piña Prieto, agente de seguros? No. ¿Por qué Mauro Viale pensaría en un agente de seguros en un momento como ese? Esto quiere decir que Mauro Viale aceptó que podría ser un Pérez o un Rodríguez, pero nunca un José, cuando un Pérez es un apellido derivado del nombre Pedro, que procede del nombre latino de la época cristiana, Petrus, y es uno de los nombres más extendidos por la cristiandad. Y Rodríguez significa apellido de reyes, y es un nombre de origen germánico latinizado como Roderici. En cambio, José es un nombre judío, utilizado por judíos o simpatizantes del judaísmo. Eso significa que Mauro Viale es realmente un judío arrepentido. Un judío odia al pueblo judío, y quien realmente avaló la bomba a la AMIA, y quien avaló la bomba a la AMIA fue él. Y que yo sé que todos sabemos. Es una pena que hayan entrado en el corazón de ancianos, de jovencitos, de chiquitos que... De niños que estaban ahí en la educación, de ancianos que... O capaz que no. Como se puede apreciar, estas proposiciones, ya lejos de intentar esbozar razonamiento o apreciación alguna sobre las ideas preestablecidas, buscan instaurar en cambio un axioma. Todo lo que dice mi adversario es falso. Llegado a este punto, la discusión escala rápidamente. El último tramo del intercambio antes de pasar a la acción consiste sencillamente en afirmar y refutar un postulado que, para simplificar, denominaremos A, donde A significa que Samid avaló la bomba a la AMIA. A. No A. 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 No 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 A. A. No A. A.
No. Samid primero censura la postura de Viale. No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Y luego continúa con una propuesta de reconciliación. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Al negar la propuesta de Samid, no me voy a arrepentir. Viale habilita el proceso ad baculum. De esta manera se alcanza uno de los picos de decadencia en la historia de las discusiones sobre economía, regalando risas y felicidad a millones de argentinos y argentinas. Bueno, usted no puede decir. No, no puede decir eso. Eso no. ¿Cómo vas a decir eso? No. Dicen que quien pega primero, pega dos veces. Y en este caso el axioma se cumple. Samid primero arremete haciendo desaparecer la distancia entre ambos contrincantes. Para acto seguido, meter un primer golpe corto y blando en la quijada de Viale. Viale, descolocado, dice... Y a continuación intenta invocar un golpe, pero Samid con brazos cortos pero reflejos ágiles, interrumpe casi al final de su recorrido. Y le mete un segundo tortazo. Viale intenta utilizar las patadas para defenderse de las agresiones, pero no las lanza con la efectividad suficiente. En este punto ambos estaban agarrados por la gente del estudio y la escena de pugilato había concluido. Pero Viale reacciona al... ¡Se mata! Y se acerca con una patada firme pero que Samid esquiva con efectividad. Viale queda perplejo frente a la agilidad de Samid y cuando se quiere dar cuenta, este se le estaba lanzando a los manotazos limpios. Esto lo lleva a retroceder y tropezarse con el escaloncito del estudio, por lo cual cae. Alcanza a levantarse, pero ya desbalanceado y confundido, Samid arremete con convicción a tal punto que lo lleva a Viale a pegar la vuelta y a besar la lona del estudio. El viejito que lo patea en la lona, Mauro Viale, no es un pobre infeliz como quisieron hacer pasar. Pero el portero que trabajaba con él. Y después le preguntaron, dice, ¿por qué le pegó? Y venía todas las mañanas y me verdugueaba. Lo vi en el suelo y aproveché, dice. Lo echaron a los 2 minutos al portero. Ahora lo va a ver al portero. Sino que es uno de los testaferros de mayor confianza de Alberto Samid. Yo fui 19 días presidente de Mafu. Yo le alquilaba la casa a él, donde vivía, él no figura. O sea que él me quería llevar a jugar al póker. Que jugaba Jorge Antonio, Coa, Menem, y yo estoy enojado. Porque lo dejó sin plata en su vejez, digamos. A 77 años sin plata, yo tuve siempre muy buen pasar. Usted me decía que tiene miedo porque usted le prestó 2 armas y él no se las devolvió. 2 armas mías, una 9 milímetros y un enemigo, esos 38. Y era como hijo que no tuve. Ergo, Alberto Samid es un bruto mafioso del tema de las carnes. Onda el Tony Soprano de la serie Los Sopranos. Y ese viejito era otro alto mafioso que tenía un vínculo de especial cariño con Samid, aunque tiempo después este lo terminó cagando. Y Viale es un bruto psicópata del ambiente de la televisión y avaló todos los gobiernos de Menem. Uno más exitoso en los últimos tiempos en la República Argentina. Pero entonces no se entiende, si el gobierno más exitoso, ¿por qué no se va a presentar una tercera? No, porque está totalmente prohibido por ley. Yo, sí, no, bueno. Yo no voy a pasar por sobre la Constitución, sí. Y además es lógico que tengan esa oportunidad. Y los tres son seres humanos como vos, como yo y como Pérez, Rodríguez y José. Y además de ser brutos seres humanos, estamos hechos de la misma materia que las estrellas, judías o no judías. Y vistos desde una estrella, somos todos un mismo organismo. Ergo, por nuestras venas corre sangre psicópata y mafiosa. Vos, si te mirás un poco para adentro, ¿de cuál tenés más? ¿De qué equipo sos? ¿Samid o Viale? Porque como yo lo veo, el mundo se divide entre brutos mafiosos y brutos psicópatas. Basta con mirar esta imagen para concluir en que la calificación de primitivo no solamente aplicaba a los razonamientos de Samid, sino también a los comportamientos de ambos contrincantes. Y que el motivo de la discusión no era una política económica particular, sino un fuerte trasfondo de xenofobia. La pregunta de por qué esta pelea nos resulta hipnótica a todos los argentinos y argentinas escapa al análisis formal. Pero en tren de ensayar respuestas posibles tenemos, primero, asomarnos a la decadencia de la especie humana despierta impulsos morbosos. 2. Retornar a este video es un modo de recordar a dónde no queremos volver como sociedad. Y 3. Resulta muy placentero ver cómo se cagan a tortazos 2 personas adultas en televisión. Y para concluir, quisiera irme con esta frase. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social quien determina su conciencia. Y no puedo dejar de mencionar que el guión de este video fue hecho teniendo como base un guión de Fer Rodil, más conocido en Instagram como un perro vegano, donde pueden encontrar muchos de sus trabajos que desbordan genialidad y un exquisito sentido del humor. E incluso pueden encontrar este mismo análisis en su versión original. No se olviden de darle like, suscribirse, darle a la campanita. Y también lo pueden compartir con alguien que crean que les puede llegar a gustar este tipo de contenido.
Muchísimas gracias. Los quiero mucho. ¿Qué te dice la gente de mierda? No, decilo, decilo con todo, ahí tenés la cama, decilo. ¿Qué soy qué? Vos sabés. Decilo, decilo. ¿Qué te dice? Vos sabés. Decilo, repetilo, quiero escuchar. ¿Qué es la revista? Pero vos sabés, yo no sé cómo sos vos. Yo sé que tu programa es una forma y qué sé yo, eso. Pero no vine a discutir eso acá. En todo caso. No podemos hablar de eso. Porque soy tripado, yo digo, siempre quise pensar cara a cara con Chernes y a ver qué pasa. ¿Qué me parece un plomo el programa, digamos. ¿Este programa es un plomo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Si no vino televisión, es la televisión en sí le parece un plomo.